Para ayudarnos a entender un tema, lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con... Bueno, y a las 3 de la tarde, 40 minutos, hablábamos hace un rato de la economía, de lo puro y duro, de lo que pasa con el dólar, de lo que pasó con las elecciones también en materia política. Y ahora nos vamos a ocupar un poco del consumo, ¿no? Que es lo que nos pasa a nosotros diariamente. Vamos al supermercado, vamos a lo mejor al almacén, vamos a la panadería, algo tan básico como somos los argentinos, que nos gusta el pan, que nos gustan las facturas. Bueno, estamos en línea con Gastón Mora, él es titular justamente del Centro de Panaderos de Avellaneda. Hola Gastón, buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Gastón. Bueno, agradeciéndote, por supuesto, esta comunicación con Hora 15. Preguntarte un poco, sin más, ¿no? Ahora, ¿cuánto ustedes tienen el precio? En primer lugar, del kilo de pan, ¿a cuánto se fue, Gastón? El sugerido es entre 600 y 800 pesos que tienen las panaderías, pero en realidad el aumento rige un 20% a partir del precio que lo tienen las sucursales. Hay centros de panaderos que sacaron un sugerido de 1.100 pesos, cosa que nos parece un poco exagerada, pero bueno, lamentablemente en esta distorsión de costos y que se han perdido los valores de referencia, muchos creen que todo está permitido, ¿no? Claro, y cada uno, bueno, es como libre mercado, cada uno cobra lo que de acuerdo a barrios, ¿no? Porque es cierto lo que vos decís, a lo mejor yo antes de ayer había pasado por el barrio Recoleta y estaba en 1.000 pesos el kilo de pan, cuando a lo mejor en la provincia de Buenos Aires lo podés conseguir entre 600 y 800, ¿no? En otros precios y en otros barrios. Ahora, me preguntaba lo siguiente, digo, Gastón, ¿cada cuánto más o menos están recibiendo ustedes el listado de aumentos? Hablo de harina, hablo de manteca, hablo de los lácteos, que ustedes lo necesitan imperiosamente para justamente fabricar los productos que hacen en una panadería, ¿no? ¿Cada cuánto lo están recibiendo? Mira, venían de manera paulatina, quizás uno iba absorbiendo, pero a partir del lunes fue una locura la devaluación de este 22% en el dólar oficial. Claro. Terminó en listas de precios que tenían entre un 25% y un 30%, y harina sin subsidio, de marcas que no estaban en fideicomiso, que pasaron de costar 3.700 pesos a costar 5.000 pesos la bolsa de harina. Entonces lo que necesitamos es una regulación por parte del Estado de manera urgente para terminar con esta especulación, porque en el medio quedan muchos consumidores que lamentablemente les cuesta llegar a fin de mes. No podemos estar especulando de esta manera en un producto tan sensible como es el pan. Seguro, Gastón, y que tantos argentinos, por supuesto, lo consumen. Es como, digamos, otros alimentos prácticamente de primera necesidad. ¿Cómo han hecho ustedes en este tiempo, ¿no? Para absorber, digo, además de estos insumos básicos para elaborar de la materia prima, digo, con la luz, con el gas, porque imagino que eso también a ustedes les ha venido con aumento en las distintas panaderías, ¿no? Y uno trata de ir sobreviviendo. Casualmente tuvimos un intercambio en un medio. Decíamos, hoy a la mañana hablábamos con las compañeras que se encargan de la administración, sí. Y pagamos la materia prima, pagamos los sueldos, listo, y bueno, ya está, sobrevivamos. Hasta que esto se acomode, no hay mal que dure 100 años. Ahora lo que necesitamos es también tener una señal del Estado, como hablábamos muchas veces. A ver, hoy tenés el ministro de Economía, que es candidato a presidente. Sí. Tiene ventajas y desventajas, ¿no? Hablamos porque, de Sergio Massa, ¿verdad? Exactamente. Sí. Hoy tiene, si decís la desventaja, es que cualquier cosa negativa en la economía le perjudica en su carrera electoral. Pero también tiene la ventaja de empezar a mostrar antes de tiempo cómo va a llevar la economía en caso de que pueda llegar a la presidencia. Claro. Así que esperemos que lo use a favor, que lo use a favor de los trabajadores. Los trabajadores no han recibido el 30% de recomposición salarial con esta devaluación. Ahora se están pidiendo las reaperturas de paritaria, pero sí, hay que entender que el que mueve el motor de la economía argentina, la trabajadora, es el consumidor argentino. Sin duda, sin duda. Gastón, ¿ustedes pudieron hablar con la Secretaría de Comercio, más allá de algunos petitorios que ya habían presentado? Digo, ¿se han sentado, los han convocado en algún momento? ¿Eso va a suceder? No, yo le he mandado un mensaje a Guillermo Michel, que tengo entendido es el nuevo titular de la unidad de precios, porque creo que no es secretario de comercio que armar una unidad de precios separada para, ¿no?, el control separada. Aún no recibimos respuesta, estamos a la espera de ver cómo podemos resolver para llegar a buen puerto.
porque muchas veces también se lo ataca al panadero, que es el que pone la cara, y lamentablemente sí, nosotros somos simplemente un eslabón, que la harina te llega con precio formado, un eslabón que sale todos los días. A ver, hay panaderías que no tienen stock y tuvieron que salir a pagar lo que las distribuidoras le quisieron cobrar, porque los tipos necesitan laburar para llevar el mote a la casa. Seguro, sí, se la agarra, imagino, entonces, el comportamiento del consumidor también para con ustedes, ¿no? En esto de enojo, de decir, bueno, se da media vuelta y no compra, o compra en lugar de un kilo, va comprando de a un pancito, ¿no? Te dicen un miñón y así, sucesivamente, porque no les alcanza. Pero aparte, de, bueno, ya pues el consumidor viene de una etapa también de resignación. Yo creo que no debemos resignarnos, porque ahí es donde le damos lugar a los pícaros de siempre, a los especuladores de siempre. Necesitamos nuevamente volver al esquema que había hasta el 2015, en el cual había más de 600 fiscalizadores por parte de la Secretaría de Comercio, donde había una estructura de costo y que te decía en concepto de qué vos estás aumentando esto. A ver, te llevo al ejemplo más claro de la harina, sí. 3.700 pesos a 5.000 pesos tenés un 40% de costo. Claro. De aumento. Y nadie controló. Y nadie lo controló. Y el dólar oficial aumentó un 22%. Ahora vos tenés los muchachos que te compran el trigo en la pizarra oficial y después te dicen, sí, pero el dólar es 800 mangos. Claro, no se entiende, ¿no? Hay cuentas ahí en el medio que no estarían dando exactamente lo que uno piensa. Y la verdad que con esas cuentas lo tenemos que poner a manejar el Ministerio de Economía y nos harían millonarios. Pues. Y sí. Pero bueno. Gastón, ojalá realmente se solucione, porque todos los rubros están afectados. Obviamente ustedes son unos, del otro lado los consumidores, aquellos que no pueden ni siquiera, a lo mejor el otro día estaba viendo un jubilado que lamentablemente no podía comprar prácticamente un bife que le salía 650 pesos, ¿no? Prácticamente un cuarto de lo que es su jubilación. Gastón, te agradezco mucho este contacto aquí en Hora 15 con Ecomedios. Gracias. Un gran saludo. Hablábamos con Gastón Mora, titular del Centro de Panaderos de Avellaneda.